Bueno, como se puede ver, estamos cimiendo con más de 30 nudos. Hemos tenido la punta en 40. Y el Mediterráneo a veces se pone así. Es el primer día de esta vuelta al mundo. Y empezamos a ceñir y con tiempo duro. Un buen test. El barco va bien y... para hacer la entrevista, mirar la piña que me he dado. Pero no pasa nada. Todos los cuantos casos fuertes que estamos dando con el barco, hay que ir siempre muy agarrado. A no descuidarse ni un momento. Y menos para hacer una interina entrevista. Todo bien. Hemos tenido unas primeras 36 horas bastante duras. Ha habido más de 40 nudos de viento. Ahora estamos a punto de llegar al estrecho de Gibraltar. El viento ha calmado, ahora tenemos unos 20 nudos. Son unas aguas más tranquilas, parece más agradable que los hemos vivido hasta ahora. Conforme nos acercamos al estrecho, el viento se espera que baje. Van a ser unas 2 horas un poco frenéticas hasta llegar ahí. Telefónica nos ha alcanzado con un buen viento. Creo que hay algo de viento. Voy a subir al mástil a comprobarlo. Desde arriba podré comprobar mejor la situación. Estaré media hora. Es el tour de cada mañana. This is about your best course, I think. He's lovely with it.